¿Qué es la que hay con Vete? ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a mi canal de Urban News y en este episodio vamos a hablar. El dominio ha hecho ya unas declaraciones. Vamos a ver si esas declaraciones son. Anyway, sin más preámbulo, vamos a hablar aquí de Anuel. Vamos a hablar del Cángel. Vamos a hablar de Karol G. Vamos a hablar de Maluchi. Hay un sinnúmero de información, esto está repleto de información, así que sin más preámbulos, los dejo en una sección de Urban News que comienza ahora. ¡Vamos allá! ¿Qué es la que hay con Bete? ¡Ay! Esto se está encendiendo. Vimos las imágenes de Arcángel con Anuel AA en un jangueo, en otro jangueo más. Primero fue con Bad Bunny, el Alfa, los Bugatti y todo eso. Y ahora está jangueando con Arcángel. La maravilla. Recordamos que ellos tuvieron unos problemas en, ya como en el 2018. 2019 para allá, unos problemas en la cual Arcángel salía hablando de que él quería hacer un tema con Anuel, o que tiene varios temas con Anuel en un momento dado, y que porque Anuel tenía sus diferencias, pues nunca sacó esos temas, que incluso él lo iba a sacar para su álbum Los Favoritos 2. ¿Qué pasa? El dominio siempre ha tenido problemas con Arcángel, siempre desde mucho tiempo para acá. Incluso cuando Anuel y el Cángel, el dominio y Anuel se hicieron el trato de paz en el pasado, Arcángel fue de los que, como él decía, tú te metiste por debajo del agua para tratar de dañar todo lo que se ha logrado. Él fue el único que salió como que tirando la mala. Y el dominio siempre ha tenido guerra con Arcángel. Anuel siempre pues estaba el maje, pero siempre estaba, o sea, sabía que ellos tenían problema porque ellos eran unidos, y después nada que ver con ninguno de los dos. Incluso Arcángel una vez salió en un video diciendo que los pone a mamar a cualquiera. Dicho eso, el dominio amanece y sale y despierta diciendo la siguiente imagen. El dominio sale diciendo la siguiente imagen. Lo estoy buscando aquí, discúlpenme, ustedes lo van a ver en la pantalla. Y dice, el dominio empieza a decir esto: terminaste haciendo todo lo que dijiste que yo iba a terminar haciendo. Pone felicidades y pone dos copitas de brindis. Se nota que está incómodo. Yo conozco ya el dominio y he hecho mucho podcast sobre el dominio, para que yo tenía un canal antes de Urban News, y pues ese canal, cuando me lo cerraron, si hubieron muchos videos que yo había hablado sobre el dominio. Dicho eso, Arcángel presentó su mansión que está remodelando y todo eso. ¿Qué estará pasando? Puede ser que el dominio esté indignado con Anuel, porque pues arregló con Bad Bunny y pues todo va, pero ahora de la nada no escribió nada bonito sobre Arcángel, sobre Seispada. Eso significa que hay indiferencia. Todavía el dominio tiene diferencias con Arcángel. ¿Se cumplirá lo que alguna vez le dijo? Que se iban a encontrar, que se iban a dar. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que se encuentren y se den. Pues yo he visto comentarios que dice, ahora se va a tirar foto con su artista favorito, con Bad Bunny y Arcángel, con la gente. Se lo están burlando. Dominio, yo voy a decir este comentario, a lo mejor a ti te va a incomodar. De los artistas apagados, tú eres como el más famoso. Porque la música tuya ya no se oye en ningún lado.
pero tú siempre estás trending. Y es por eso, por las controversias que tú generas dentro de tu, de cómo tú eres, pues tú sabes que ese es tu norte. Esa es tu dirección, hacer controversia, y siempre estás trending y puedes estar por encima de muchos artistas que ahora mismo están apagadísimos, incluyendo los panas muertos, están más apagados, bendito, todavía ellos están, que si la tiradera de aquello, todavía están con eso. Y vamos por ahí con algo, porque no están apoyando a Sech, y Sech, todo porque grabó con Wisin y Yandel. Ustedes no están apoyando a Sech, ustedes están mal, bien mal, chorre cabrones. Digo, esos son los rumores que están corriendo. Chombobito no lo quiere apoyar. Chombobito ya tiene algo contra Puerto Rico, ya eso se ve. Y pero nada, Chombobito es un cero a la izquierda, eso no sirve para nada. El dominio. Tú eres de los artistas apagados, tú eres el más famoso. Te conviene. Yo creo que ya es hora de que arregles con Arcángel. Yo creo que ya es hora de que dejes esa niñería y toda esa pendejada del pasado. Deja eso. Yo creo que está mejor que hagas la paz con todo el mundo. A lo mejor un tema con Anuel, un tema con Bad Bunny, un tema con Arca de nuevo, porque Arca te dio la mano al principio de tu carrera. Te conviene a lo mejor que ya dejes esa ignorancia, no te pongas a tirar. Si quieres que realmente tienes, yo creo que hay más artistas todavía para guerrear por ahí. Pero si tú estás bien con Anuel y ahora mismo con Bad Bunny por Anuel, o sea, todo es por Anuel, pues entonces pues quédate así. Acuérdate lo que hicieron hace un año atrás o dos años atrás, lo que Pacho hizo, que hizo que ustedes se conjunto a Yankee, Calle 13, hicieron que ustedes se arreglaran. Y vas a echar al zafacón, al carajo, vas a echar al carajo todo lo que esa gente hizo por ti y por él, porque gracias a esa vez de Pacho, de Calle 13, de Daddy Yankee, por eso es que hicieron el tratado de paz entre ustedes, igual que Anuel hizo el tratado de paz con los maleantes de Puerto Rico para poder llegar, porque él no era aceptado en Puerto Rico. Pero eso es otro tema, eso no viene al caso. Entonces vas a tumbar ese tratado de paz de hace tiempo que lograron, que Pacho logró con ustedes. Yo creo que ya recuérdate también que Anuel y Arcángel vienen siendo familia. Arcángel y Anuel vienen siendo familia porque el Arcángel no sé si es Arcángel o es Anuel, que está con la hermana de uno de los dos, el Fabrián, que trabajaba primero con Arcángel y ahora es el manager de o productor de Anuel. La mujer de Fabrián es o hermana de Arcángel, no me acuerdo, o hermana de Anuel, no sé de cuál es la hermana de uno de ustedes, pero por eso que ustedes siempre han estado juntos, por Fabrián, por la mujer y todo eso, siempre han estado apegados. Y pues Dominio, tú vienes siendo como un pana de familia, como quieren decir, de la familia de ellos. Y no puedes ahora ponerte como que ok, felicidades, estás haciendo lo que yo iba a hacer, lo que tú pensaste que yo iba a hacer. No puedes ponerte en esa porque ellos son como quien dice familia de tiempo. Y tú viniste como quien dice los otros días. Y no puedes decir, no puedes... de que todos los enemigos que tenga uno o tú sean enemigos del otro. Además, eso sí era algo que se iba a ver unirse, porque ellos son familia. Ellos lo que tenían era un malentendido. Ahora mismo Arcángel y Cosco y Viola son panas, y puede ser que en el futuro, no muy lejano, y lo estoy diciendo hoy, puede ser que no me crean, Arcángel con Cuyera y Anuel hagan un jangueo o hagan las paces. Ahora mismo no, porque el problema entre el Cuyera con Anuel y Ozuna y todo eso, más con Anuel, es porque Kendo no le dieron el break de poder grabar, de poder sacar el disco con Cosco. Entonces, por eso mismo todavía ese on fire está trending, pero en algún momento se va a dar. Y si tú eres pana todavía de Anuel para ese tiempo,
tú tienes que aceptar entonces si no la regla con Coscu, aunque a ti te moleste. Le tiraste a Kendo, le tiraste a Coscu. Yo sé que tú le estás tirando por las situaciones, por defender a tu pana. Pero si él arregla, tú eres el que va a estar como que más echado para atrás, como que diantre. Todo lo que yo he hecho y me están y ahora tengo todos estos enemigos, tengo que ser amigo de estos enemigos. Eso está en ti, si todavía tú quieres seguir todavía en ese norte de seguir guerreando. Yo creo que ya tú tienes 30 y tantos años para ponerte en ese plan. Y no te recomiendo estar en esa discordia. Y ahora mismo Malucci sacó un tema y está muy bueno, veamos el tema. Un tema que ya salió de Malucci, así que ver toda la gente que estén en las plataformas digitales, bajen el tema y disfruten el tema, que ya saca unos temas cabrón. Malucci es de Perú y esa mujer canta unas canciones hijas de puta. Y es de, mira, haciendo su fama, mira, calladita, siempre se oye. Aquí hay un poquito, pero mira, calladita y haciendo sus numeritos. Y está sacando unos temas cabrón. No, chicos, olvídese de los Panamos. Esos cabrones todavía están con la tiradera de hace 2 semanas. Olvídese de ellos. Ahora mismo no. Nosotros ganamos premios. Tumbó su noticia. Arcángel ahora jangueó con Anuel. Incluso Arcángel estuvo con Franco el Gorila también. Estos días allá también tumbó la noticia de ellos. ¿Ellos qué? No, olvídate de eso. Sí. Allá ellos, si no apoyan a Sech, eso es problema de ellos. Puerto Rico lo apoya. Puerto Rico apoya a Sech. Allá los panamuertos, si todavía andan en ese viaje de bicho, en ese viaje bicho, que andan esos cabrones. No nos importa. Todavía ellos siguen todavía con lo de las tiraderas. Allá ahora le están tirando el chombo y toda esa pendeja. El chombo no apoya al otro. El chombo no apoya a Sech. Los panameños no apoyan a hacer, los panameños le están tirando al chombo, es un revuelo. Ellos tienen un reguero de bicho con semen, con ketchup y agua maravilla, que yo no sé, ellos tienen un revuelo, un arroz con culo con gotitas de semen en la cara, no sé qué carajo, pero ese es el problema de ellos. Gente, suscríbanse a mi canal de Urbanius, que ya estamos prácticamente en los 1000 suscriptores. Gracias por el apoyo, gente. Gracias, se le agradece de corazón. Quiero acordarle, tengo un canal llamado Puerto Rico Borinquen TV. Yo tenía un canal de Puerto Rico Borinquen TV, me lo cerraron. Volví a abrir otro canal de Puerto Rico Borinquen TV, cuyo contenido siempre va a ser comedia, jangueo a comer, lugares de Puerto Rico turístico, noticias, farándula, nuestros artistas, de todo, homenaje de deportistas, todo lo que tenga que ver con PR y los allegados a PR, puede ser algunas cosas de República Dominicana, de Estados Unidos, boricuas de Estados Unidos, o jugadores de la NBA, o poner que aquí apoyen bien duro, pues se van a estar haciendo mucho contenido. Así que les voy a dejar el link a la descripción del video. Por favor, suscríbanse a ese canal, ya que en el otro ya casi va para 1000 suscriptores y me lo cerraron, me hicieron un copyright bien cabrón, pero se le perdona el pendejo que lo hizo, que sé quién es, pero no quiero hablar de ese tema. Abrí el canal, lo dejé que corriera, ya yo hice las acciones que uno tiene que hacer y nada, yo espero que ustedes pues me apoyen y se suscriban a mi nuevo canal. El logo lo remastericé, el logo lo puse un poco más cabrón. So, ese canal ya tiene ya casi 50 subscribers, so, ya va subiendo como quiera, pero si ustedes me pueden apoyar, gente, apóyenme en ese canal de Puerto Rico Borinquen TV. Lo voy a dejar aquí en el link de la descripción del video para que puedan ir a ese canal, que va a haber comedia, como les dije, comedia de noticias, va a haber de todo, farándula, artista, deportista, lugares exóticos de Puerto Rico, lugares turísticos, comida, de todo, va a haber de todo. Para que conozcan más de Puerto Rico, más. Eso va más para los boricuas que están
en Estados Unidos o fuera de Puerto Rico en otros países, pues tengan una opción de poder disfrutar, que ahí se sube contenido casi todos los días. Prácticamente de lunes a viernes siempre se está tirando su agüita de contenido, porque los sábados y domingos a mí no me gusta estar trabajando. Y uno dice eso, y ayer domingo, uno dice, no, yo no voy a trabajar el weekend. Y ayer fue un día, yo creo que yo, de los días que yo más subí contenido hasta en mi canal aquí de Urban News. Uno dice, yo trabajo lunes a viernes. Y yo, pero pues si cae una noticia cabrona, yo miro si es como que necesaria tirarla ahí, pues uno la tira. Pero hay días que no, que weekendes yo no trabajo weekend. Los weekendes los cojo para mí, para descansar, para la familia, beber más cerveza, que no he bebido hoy en el video, que es raro. Pero así, y de lunes a viernes que uno empieza a tirarle full contenido a los canales de YouTube. Tengo 14 canales de YouTube, so ya tú sabes. Yo lo puedo hacer, pero es fuerte. Para cualquier persona, un solo canal es fuerte. Y yo pues creo con 14 canales y seguimos adelante. Así que gente, suscríbanse por lo menos a Puerto Rico Borinquen TV. A ver si llego a los 1000 subscribes de nuevo, ya que me tumbaron ese canal. Yo sé que hay muchos haters que se alegraron, familiares que se alegraron, se alegraron de eso, pero mira, de la ceniza sigo resurgiendo. Yo tuve un canal de Urban News que también me lo cerraron, y gracias a Dios ya faltan, ¿cuántos? 10 subscribes para los 1000 subscribes. A toda esa gente que se alegraron, era, váyanse al carajo y mámense un bicho bien parado, ¿ok? Chorros de cabrones, que sus canales van escocotiol. Pero nada, gente, suscríbanse a mi canal. Sería hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal de Urban News y al de Puerto Rico Borinquen TV, por favor. Y sería hasta la próxima. Fumen y chichen, beban, vacilen, pasenla en cabrón, que le caigan gotitas de semen en la cara. Y si a usted no le gusta mi contenido, váyase al carajo. Váyase al carajo. Capullo, todo lo que me guinde es tuyo. Chombobito, cágate en tu madre. Nos fuimos, corillo. Can anybody out there hear me? Hear me?